¿Cómo están? Muy buenas tardes, fanáticos del tenis. La cita de cada semana acá en Radio Touch. Ya estamos al aire en todas nuestras plataformas. Por ahí estamos en Facebook, costado izquierdo, Instagram, perdón, transmisión en vivo, y también en nuestra página www.radiotouch.cl, y además, post-programa, estaremos en YouTube con esta emisión especial de tenis femenino, recuento del año 2018, y para ello tenemos dos tremendas invitadas. El presente del tenis, quizás el futuro también del tenis, pero ya con un muy buen pasaje en el circuito durante este año. Y a mi izquierda parto con Bárbara Gatica, tenista nacional de buen pasado, según mi opinión, este año en el circuito. Bárbara, muchas gracias por estar junto a nosotros. Bienvenida a Fanáticos del Tenis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por hacer presencia en este programa que tantos ven. Así es. Espero que nos vean muchas personas, compartan esta transmisión. Bárbara, tomaste una decisión no menor a principio de año. Irte a Brasil, probar una nueva experiencia. Quizás en nuestro país no había mucha oportunidad tampoco de desarrollarse como tú quisieras. Cuéntame cómo surge esa iniciativa y cómo te sentiste en este año tenístico, no únicamente por el tema de Brasil, sino que también a nivel circuito. La opción que tuve en Brasil, que me ofrecieron en CFR, fue muy buena. Hablé con mis papás lo encontraron súper bien. Creo que fue una de mis mejores decisiones que he tomado en el camino tenístico que he tenido. Salir de Chile ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. No quiero volver a Chile, no quiero vivir acá de nuevo. Y bueno, allá me ofrecieron un montón de cosas, un montón de ayuda, atención. Después de eso hubo unos problemas allá y me fui con un entrenador de la academia de allá y estoy entrenando solo con él y mi compañera de doble, y se ha formado un equipo súper fuerte justo con Anita, que la metimos en el grupo, y nada, se ha vuelto un equipo y unas ganas de entrenar y unas ganas de seguir avanzando muy fuerte entre todos nosotros. Efectivamente, y además cuéntanos un poquito para aquellos que no conocen el contexto, ¿con qué o qué tenías acá y qué encontraste en Brasil? Me imagino porque hay un tema de infraestructura, cantidad de torneos, equipos de trabajo y quizás también, si se pudiera hacer una comparación, yo sé que son odiosas, pero en cuanto al programa de entrenamientos y planificación. Bueno, allá partí entrenando dos veces físico y dos veces tenis en la pretemporada y después... Bueno, una atención diferente, entrenaba con chicas que estaban en mi nivel, que estaban jugando torneo WTA, con chicas que tenían 25 años, 26 años, y el ambiente es distinto. Acá yo entrenaba con niños de 12, de 14, porque no hay mujeres grandes para entrenar, y es muy distinto, te da un ambiente, te da una madurez distinta, el vivir sola te ayuda a crecer mucho de fuera de la cancha, que te hace crecer ya dentro de la cancha. Físicamente hubo un cambio increíble, y... nada, todas esas cosas que me dieron ellos, el hablar otro idioma, el hacerte entender cuando no podías, te ayuda a crecer mucho más rápido de lo que me ayudaba a crecer aquí. ¿Ah, te fuiste a vivir o te independizaste? ¿Primera vez o ya habías tenido oportunidad acá en Santiago de...? Como uno viaja siempre, está todo el día afuera, todo el año, y nada, fue la primera vez que vivo sola en realidad, pero ya estaba como casi viviendo sola, solo que venía acá a entrenar 3 semanas y me iba. Pero sí, primera vez. Antes de presentar a mi segunda invitada de este programa, le voy a pedir a mi querido amigo Max que tenemos un mensajito para Bárbara. Estuve hace unos días atrás, no pudo venir al programa, desgraciadamente, la Pati Rivera, que le mando un fuerte abrazo, está con mucho trabajo, que es bueno también para ella, porque no fue un año fácil para su academia, el clima no acompañó, las canchas no acompañaron. Sí. Y la Pati te quería mandar un saludo y yo le abrí el espacio para que nos mandara un audio y te pudiera entregar un mensaje en este cierre de año que fue muy especial para ti también. Tenemos ese audio de Pati Rivera. Max, tú me avisas. Vamos a ir con ella entonces, que bueno, además Pati tuvo una participación muy interesante en el circuito senior, así que pudo jugar algunos partidos, jugó un sudamericano perdón, y oye, me está matando la alergia. El plátano oriental me tiene pero mal, así que sí, no voy a llegar a fin de año. Estamos, bueno, y de hecho estamos ya en el cierre de año, este es el penúltimo Fanáticos, y mañana tendremos una tremenda sorpresa que vamos a presentar, que van a ser Max, los González del tenis. Ahí está Oscar, Javi e Iván, que vienen mañana, y Fernando, que
lo pudimos entrevistar ayer en su casa, que se refiere a su temporada, no únicamente desde el punto de vista del tenis senior, sino que también con muchas proyecciones a nivel social. Así que eso será mañana en el cierre de año de Fanáticos. Así que ahora vamos a ir con nuestra querida amiga Patti Rivera, que te va a entregar un mensaje, Bárbara, en este cierre. Hola, de 2018. Hola, buenos días. Quiero felicitar al programa de la radio y en especial al excelente periodista Rodrigo Sánchez. Con su juventud se ha interesado mucho por el tenis chileno y por todo el acontecer nacional. Además, felicitar a Bárbara Gatica, una excelente jugadora que ha sido desde muy chiquita muy empeñosa y gracias a su esfuerzo está donde está. Ojalá que las autoridades las ayuden y pueda aprovechar bien para ser la número uno del mundo. Felicidades, Bárbara y Rodrigo. Ahí está el número uno, Max, mientras vas con el segundo. Ahí viene. Como anécdota, Mira, como anécdota, te puedo contar que venía Bárbara con su abuelita. Estaba como 3 horas acá dándole a la pelota. La verdad que ni se movían y la abuelita estaba muy feliz de ver a su nieta cómo progresaba cuando tenía 9 años. Ahora ella está en el cielo descansando y disfrutando de su nieta. Un beso al cielo. Te quiero, Barbarita. La batita. Mató a mi abuela, pero bueno. Uy, pero ahí se acordaba y me decía, le pegabas durísimo cuando sí. Ibas allá a la Academia Rivera. Te quedas cerca de la casa, no sé. Yo vivo en Puente Alto y ellos son de la Florida, así que nada. Fue una época muy linda, de los 9 a los 12 estuve con ellos. Un abrazo entonces para los tres, sí. Rivera. Muchas gracias por el saludo, Pati. Y un abrazo también para Pati. Y Humberto, el chato. Sí, el chatito Rivera, que hoy anda cojeando el chato. Así que se recupere, a recuperarse viejito, que se viene un doblecito ahí en enero. Así que se recupere. Y ahora presentamos a nuestra segunda invitada, Max. Claro, comentaba el futuro del tenis, porque muchas veces uno proyecta jugadores, proyecta jugadoras. La prensa es responsable muchas veces de inflar jugadores, pero en este caso, Antonia Vergara, muchas gracias por estar junto a nosotros, tuvo una muy buena temporada. Antonia, tuviste la obtención de un sudamericano en Perú y ahora el cierre de año te llevó a Estados Unidos en el Orange Bowl con una muy buena participación y que te dejó muy bien posicionada en el ranking ITF también. Bienvenida, Antonia, muchas gracias por estar junto a nosotros. La pequeña gigante, como consignada Max en el GC, ¿cómo te va? Bueno, primero agradecerle a ustedes por la oportunidad de estar acá. Bueno, como tú dijiste, tuve un muy buen año. Primero a principio de año, como junio, ganamos el sudamericano en equipo en Perú. Y para mí eso ha sido mi mayor logro, porque jugar por Chile a mí me gusta mucho. Y ahora en la gira a Estados Unidos, que tuve la oportunidad de ir también con muy buena experiencia y sensaciones también. Así es, y en esa gira de Perú con dos chicas también que destacamos, sí, en su momento con el profe Marchand, la Martina Pavicic y la Consu Alarcón, sí, también un saludo para ellas, que están invitadas en enero a este programa para que puedan contar esa experiencia. ¿Qué significó para ti el haber obtenido ese sudamericano con también países que son complicados y se enfrentaron con grandes potencias, sí, de nuestra región? Bueno, primero, al principio todos los equipos querían jugar contra nosotras porque en sudamericano anteriores no habían tenido una buena participación. Y bueno, el grupo que nos tocó a nosotros fue muy duro. Primero partimos jugando contra Bolivia, que tenía una buena jugadora. Ahí esa serie la ganamos 3-0, pero todos los partidos 3-set. Bueno, mi partido fue en 3-set. Y luego nos tocó jugar contra el local, Perú. Y estaba toda la gente apoyando a ellos, tenían una barra muy grande, entonces a veces me ponía un poco nerviosa porque habían 4 chilenos y 20 peruanos gritando, apoyando, pero muy buena experiencia. Pero de nervios a motivación, me imagino, claro, también, porque eso en algunos casos te inyecta, sí, energía. Bueno,
eso como que me llevaba a estar más fuerte y como gritarlo por Chile, porque también fue una muy buena experiencia. Buenísimo. Y el tema de, me comentabas de Pequeña Gigante, surge a partir de un gran amigo. Le mando un abrazo al profesor Juan Pablo Ramírez. Sí, muy buen profesor. Bueno, la primera vez que llegué me tocó hacer clase con él y desde ahí que me puso Pequeña Gigante. Ah, mira. ¿Y dónde empezaste a jugar tenis? ¿Con quién? En un club en la Florida. Ah, ¿también? Sí, en la Florida. Con... Bueno, había unos dos profesores, no me acuerdo, o sea, voy siempre seguido a ese club, porque mi abuelo es un club de Codelco. Ah, perfecto, sí, sí, lo digo. Sí, mi abuelo fue presidente de ese club, entonces él iba siempre a jugar, y yo le seguí los pasos a él porque lo veía jugar y cada vez me iba incentivando más a jugar, 5 minutos, 10 minutos, hasta que después empecé a hacer clases. Ah, ya. Pero lo fuiste pillando en games de repente, porque uno empieza 0-0 y se va acercando. ¿Le pudiste ganar o no? ¿A mi abuelo? Sí. Yo creo que ahora sí, pero cuando chica... Bárbara, ¿dónde partiste jugando tenis? Yo partí jugando tenis en el Parque Arauco, con mi papá. Mira, sí. También por herencia. Sí, mi papá y mi tío jugaban y yo iba de aguatera. Y ahí... molestaba mucho para que me dejaran jugar, hasta que me dejaron jugar y mi papá decidió colocarme en clases ahí, en el Parque Arauco. Ah, mira, qué curioso. Y también damos la bienvenida en este especial recuento del tenis femenino. El tenis femenino también tiene su espacio en Fanáticos del Tenis, ya con una amiga de la casa. Magdalena Miranda, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros y de comentar de este año de tenis femenino. ¿Qué te deja este 2018? Bueno, gracias Rodrigo, saludar a la Barbarita, a la Antonia, felicidades Antonia, gracias. Muy buen cometido en el Orange, y pedir disculpas por haber llegado tarde, pero cuando se acercan las fiestas como que cada vez cuesta más desplazarse. Todos nos desfasamos, de hecho hoy empezamos más tarde el matinal y yo corrí todo el horario de toda la Radio Touch, así que ofrezco las disculpas del caso. Sí, bueno, la verdad es que yo te diría que ha sido súper positivo este año para... En general voy a hablar un poco de lo que más conozco, que es el tenis profesional. Creo que han habido hitos importantes. Voy a comenzar con lo que es lo que yo creo que ha sido fundamental. Empezamos, yo creo que fue quizás con algunas tenistas, empezamos muy bien en el caso de la Dani Seguiel. Después el tema de la lesión a lo mejor la dejó un poco fuera, lo que no... pensábamos que iba a llegar, yo por lo menos me la jugué en algún momento porque iba a estar dentro de las primeras 120, más o menos 130 del mundo como iba. Creo que el hecho de que Alexa se haya ganado también un torneo WTA fue muy bueno para ella, pero además para la visibilización del tenis profesional femenino, que también es muy bueno. Creo que también la Feña hizo algo muy importante, también visibilizando nuevamente a las tenistas, porque cuando hay una que triunfa, todas finalmente se visibilizan porque hay una mayor atención por el tenis femenino. Y bueno, y aquí Bárbara creo que lo que hizo en el campeonato de 60.000 fue espectacular. Yo vi a una Bárbara Gatica distinta, mucho más concentrada, muy bien preparada físicamente, súper positiva en la cancha. Después sí que creo que me explique qué pasó el torneo siguiente porque nadie entendió nada. Pero pensando o haciendo un análisis, creo que fue súper positivo. También las chicas han hecho algo muy bueno como equipo. En Perú, la verdad es que creo que ahí en 12, 14 tenemos muy buenas jugadoras. Entonces, bueno, yo en general muy positivo. Y haber hecho un torneo de $60.000 también finalizando, creo que también es importantísimo, no solamente para nuestras tenistas, sino que lo que decía, para el tenis sudamericano. Y les puedo contar además, Barbarita, para que esté tranquila, el próximo año estamos haciendo el torneo de $60.000, que eso también es súper positivo. Si todo sigue igual, tú sabes que muchas veces acá en Sudamérica son países de repente un poco inestables, que el dólar, que las economías no son tan estables, pero si todo sigue igual que lo que todos queremos, vamos a tener un torneo de $60.000 el próximo año. Aquí estamos trabajando, ya tenemos, yo te diría que todavía no termina el año y falta prácticamente un año y ya tenemos el compromiso del auspiciador principal,
que es LP, Luciana Pacific, que está muy contento con lo que está pasando y tenemos, vamos a tener algunas otras novedades también. Buenísimo, una gran noticia. Y también, Bárbara, tu balance quizás de este año, momentos positivos, momentos quizás negativos también que quieras destacar. Y tenísticamente, ¿en qué sientes que has mejorado y qué aspectos necesitas o piensas que debes trabajar? Bueno, al principio de año fue medio difícil, tuve muchos cambios en mi vida, muchos cambios de vivir sola, mi cambio físico fue... no estaba acostumbrada, mi tenis no estaba acostumbrada a mi cambio físico y mentalmente estaba muy débil, estaba muy cansada, muy sensible, no conseguía concentrarme en los partidos, entonces fue un año difícil hasta la gira de Europa, que empecé a remontar pero caí de nuevo, y hasta el final de año que empecé a ser más firme de cabeza, a que todos los cambios empezaron a dar fruto, todo el momento malo pasó y empezó a llegar el momento bueno. Y bueno, el mejor torneo fue el 60 acá en Chile, donde no sé si demostré, pero sentí que yo podía dar más, sentí que podía pasar a la final y sentí que podía estar en ese momento y en esos torneos que son más grandes, que yo no estoy acostumbrada a jugar con chicas de ese nivel. Entonces siento que no estoy lejos de ahí, estoy muy cerca y que el año que viene va a ser mucho mejor. A mí me gustaría preguntarle a la Bárbara de qué manera te ayudó o te está ayudando a haber obtenido tan buen resultado en este campeonato en cuanto al puntaje, con todo este cambio que se viene en el tenis. ¿Qué pasa si no hubiese jugado este torneo? ¿Hubiese en los primeros meses del año podría haber optado a jugar torneo de 25 o torneo más grande? No, creo que no, porque mi ranking solo se toman ahora los puntos del ranking WTA. Uh-huh. Y los puntos que yo tenía a WTA eran el 25 de Chile, entonces yo tenía que defender esos puntos. Y el 60 me ayudó a quedar 500 WTA, y si yo no sacaba puntos WTA a final de año, yo no tenía ranking WTA, quedaba sin ranking. ¿Y solo podías optar a jugar los torneos del Transition? Sí, y a mejorar mi ranking en ese nivel en el ranking ITF, que ahora se dice. Mejora mi ranking ahí para poder entrar con mayor certeza a los ranking, al torneo 25. A propósito de Catastro de este año, voy a ir con Antonia también para que me cuente cómo fue esta temporada para ti. Pero antes, Max, a propósito de análisis, Dani Seguel desde España nos entregó su testimonio también respecto de qué fue este año, porque de verdad, bueno, ahí la vamos a escuchar, fue muy autocrítica y en cierta medida terminó muy apestado el año, así que ahí vamos a escuchar su testimonio y como contraparte, porque es paradoja, obtiene su mejor ranking y obtiene su mejor triunfo. Entonces ahí, mientras Max prepara ese audio de Dani Seguel, Antonia, este año, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo crees que te pudiste desenvolver? ¿Fue lo que tú esperabas, lo que tú quisiste? ¿Quieres optar a más? ¿Puedes optar a más? ¿Y cómo proyectas el próximo año? Este año fue muy bueno. Desde principio de año, que era el principio de año clasificar el sudamericano de 14 en Ecuador, Guayaquil, en el GA, que tuvo una muy buena participación, y en el primer GA llegué a semi. Luego ya venía que pude clasificar al sudamericano de 12, que ese fue como a principio de año, fue como el torneo más importante que yo tuve. Y luego se vinieron a principio de año también unos COSAT G3 acá en Chile. Luego tuvieron dos cosas en Viña a mediados de año. También me fue muy bien en uno, que lo gané, y en otro que perdí en primera ronda, pero luché, podría haber hecho más, pero me fui muy contenta. Y luego preparé ya casi un mes la gira a Estados Unidos en cancha cemento, como en alto tenis tienen cancha cemento, que para mí fue muy bueno, porque de arcilla un mes a cemento, un mes que fue casi un mes que estuve jugando torneo, es muy difícil también. Me costó al principio, cuando entrenaba en el tenis, me costó acostumbrarme, la pelota es más rápida. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho. En otra academia no hay cancha de cemento, entonces eso a grandes rasgos. Y ayúdame un poquito, Maca, hay un tema también en cuanto a competencia, a competencia junior, el sistema de torneos, hay cuadros que son precarios en cuanto a cantidad de jugadores. El último torneo me comentaban por ahí que hubo como 30 y tantos, solamente 30 y tantos inscritos,
Andrea Koch en el primer torneo tuvo 130. ¿Cómo está ese tema en cuanto a torneos juniors y de qué forma podemos mejorar esa competencia para que estas chicas puedan tener un buen desenvolvimiento fuera del país? Porque también hay otro tema. Hay un ranking nacional y un ITF. Entonces, si se van a jugar giras COSAT, pierden el ranking nacional, no quedan arriba y es todo un tema de repente a nivel competencia. A ver, yo creo, y un poco conociendo más lo que está pasando en el tenis femenino, creo que lo que debemos hacer es aumentar la base. O sea, eso es fundamental. Mientras no tengamos una mayor base en cuanto a lo que es el tenis 10 o el mini tenis, como quieras llamarle, el mismo tenis en los colegios, va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar a un tenis federado a donde podamos nuevamente tener la cantidad de jugadoras que teníamos en la época que yo jugaba, bueno, la Bárbara es bastante menor, pero era impresionante. Ahora a mí de verdad que me causa mucha pena ver estos cuadros tan chicos y de repente no se hacen las categorías. 16, 18 mujeres casi siempre, 4, 6. Sí, entonces yo creo que mientras no trabajemos la base, mientras que no hayan programas que tengan que ver directamente con el tenis femenino, lo que habíamos conversado en el programa pasado, no, hay muchos otros deportes a donde sí te facilitan la tarea. Por ejemplo, si uno va vas al colegio, las niñitas tienen el básquetbol, el fútbol, el hockey, a donde las niñitas entrenan ahí, el papá no tiene que desplazarse, las inscripciones son costo cero porque las asume el colegio. Entonces creo que si nosotros tenemos que tratar de hacer un buen trabajo a nivel de la base, y a mí me encanta, por ejemplo, lo que decía, lo que hace Tenis Chile, los Miranda, ahora esta Liga Escolar Femenina de Tenis que creamos con Angélica Kurt este año, todo ese tipo de cosas yo creo que son importantes. Por otro lado, ¿De qué manera podemos desarrollar ahora con las jugadoras que tenemos? El caso de la Antonia, el caso de las Nitas del Manqueo, varias niñas que están jugando y juegan muy bien. Yo creo que a mí me encantó lo que hizo este año Carlos Marchán, que hizo una gira por Argentina. Yo creo que tenemos que mirar lo que pasa al otro lado de la cordillera, que es muy no es tan caro como viajar a Europa, pero creo que... Y no hacerlo una vez al año, sino que a lo mejor hacer una temporada donde hayan dos viajes a Argentina. Creo que tenemos que tener ese intercambio, porque si nos mantenemos jugando entre las mismas, yo veo los cuadros, sí. La Antonia llega a la final con la misma niñita, o si no, se toma en semifinal. Entonces, ¿qué desarrollo hay ahí? Yo creo que de alguna manera tenemos que mirar hacia lo que pasa en Sudamérica, tratar de que haya intercambio. Argentina es lo más fácil que tenemos. Y yo creo que mujeres hay que hacer eso, y los entrenadores, como lo hizo Carlos, me imagino que hay varios otros entrenadores que los hacen, porque yo no saco nada con tener campeonas o campeones ganando un campeonato con 4 jugadores, sí, o un campeonato con un nivel bajo, porque además le estoy mintiendo al mismo jugador. Entonces, cuando sale a jugar afuera, se da cuenta que la realidad es otra. Sí, ahora que fui a Estados Unidos, el cuadro era de 128 y habían otras 128 en quali, y entonces ya eran casi 300, sí, y ya eran 7 partidos para ganarse el torneo, y acá a veces son 2 y a veces 1, entonces... No, y siempre jugando con las mismas, porque yo me doy cuenta que las semifinales y las finales, a no ser que te toque un cuadro más distinto, pero normalmente son las mismas, entonces todas las semanas van jugando. Entonces yo creo que hay que mirar a Argentina, hay que tratar de... Bueno, Bárbara está haciendo... Ella es un ejemplo, o sea, se fue a Brasil. Uh-huh. Yo creo que uno tiene... Ojo, que en Argentina también hay una crisis con el tenis femenino. O sea, hay nacionales que se juegan con muy pocas jugadoras. Entonces algo está pasando en nuestro, sí, tenis, no solamente femenino, ojalá que no pase con los varones, que las niñitas se están yendo hacia otros deportes. Estoy mezclando peras con manzanas. O el otro día vi en torneos y competencia, torneos interclubes. Eso se podría replicar quizás. De hecho, Brito estuvo jugando por River Plate, parece. ¿Se puede replicar eso acá o ya es un tema que está fuera de alcance por voluntades? Bueno, este año sí, y se desarrolló un proyecto muy lindo que fue un interclub, que no estoy segura si se jugó en categorías menores, pero sí se jugó en categorías mayores, en A, en mujeres. Que lo hace la fundación de Fernando González, sí. Está también Sergio Elías, está también la Loreto Barriga, un abrazo para ella también. Loreto Barriga, sí. O sea, yo creo que eso de verdad que fue un proyecto maravilloso, que ojalá que se replique este año. Y yo te diría, no sé si va a ser, no sé si el próximo año o este año va a ser tan bueno, pero yo creo que por ahí vamos.
Yo creo que mientras hayan productos y hayan competencia entretenida, yo creo que esto va a resultar. Pero en el caso del tenis femenino, yo creo que hay que ir a la base. ¿Sabes qué me acordé? Tú jugaste un torneo junior simultáneo en el ITF, en Chicureo. Se jugó el año pasado, creo. Sí, la verdad es que... Ese podría ser también un... Esa fue, a ver, ¿cuál es la idea? Nuevamente, visibilizar a la jugadora. No era un torneo que tuviese un objetivo deportivo, porque eran set cortos. Lo que sí tratamos es que todos los partidos se jugaran con árbitros. La final también se juega en la cancha central. Darle de alguna u otra forma algo un escenario bonito a nuestras tenistas, y eso es lo que necesitamos. Yo creo que ellas necesitan visibilizarse. O sea, lo que hace la Antonia, los felicito que esté acá, lo mismo que hace la Bárbara. Así que hablen ustedes. Sí, Bárbara, ahora también. Mira, me había saltado Bárbara. Tu paso en Juniors, ¿cómo fue? ¿Cómo era la competencia en ese momento? ¿Qué jugadoras eran con las que estabas compitiendo? ¿Y cómo sientes que se está trabajando ese nivel de competencia, que es como el cimiento, la base? Yo creo que viví la última parte de Juniors que se jugó con muchas niñas en el cuadro. Creo que fue la última categoría que jugó los GA, como era un GA, como un GA grande que tenía quali, que, o sea, no tenía quali, que si tenía, tú entrabas al cuadro, si firmaba, entraba, si no, no entraba. Sí. Y había muchas niñas jugando. Yo jugué con Colomba y Filippo, Catalina Vives. ¿De cuánto eran los cuadros? De aproximadamente 32-64, no me acuerdo, sí. Ahí tienes eran una grandes, cifra. Eran grandes, se hacía la gira por el sur, tú planificabas tu gira por el sur, yo, después, no sé, te iba, empezabas Temuco, Valdivia, Osorno, y hacías toda esa gira que era, yo no sé, yo me animaba, porque yo tenía 12 años, 11 años, y yo estaba feliz porque iba a ir al sur a hacer una gira jugando tenis, y había muchas niñas jugando. Samira Had, un montón de niñas, no me acuerdo los nombres ya. Buenísimo. Oye, me escapé del tema, Max, discúlpame, pero ahora sí vamos a escuchar a la Pantera, que nos cuenta cómo fue este año tenístico de sentimientos encontrados, si no me equivoco. Escuchamos el testimonio de Dani Segel. Ahí viene en camino. A ver, fue un año complicado, con sensaciones encontradas y donde la verdad que tuve un año para el olvido. Más que nada en el segundo semestre, con el tema de lesiones, la desconfianza que me generó todo eso y los malos resultados que tuve. Entonces lo hacen un año súper malo. Por otra parte, tuve un primer semestre donde tuve muy, muy buenos triunfos, hice muy buenos torneos, logré mi mejor ranking. Así que eso igual lo hace como un poquito bueno, pero lamentablemente fue solo el primer semestre y obviamente todo el segundo semestre fue bastante malo y creo que en cuanto a ranking y todo eso, creo que fue un año que... más para atrás, que no sumó mucho y sobre todo también por el tema de lesiones. Fue un año muy frustrante desde ese punto de vista. Un abrazo para Dani, que ya está en España preparando la próxima temporada. Y a propósito de preparación, Bárbara, ¿cómo estás preparando ya este 2019? Porque el año para el tenista empieza mucho antes. ¿Cómo está esa fase de pretemporada o cuando empiezas pretemporada y cómo enfocas o hacia dónde te proyectas con tus primeros torneos para el próximo año? Bueno, estoy en esta semana donde recién empecé a hacer un poquito de físico porque me estoy recuperando de mi pubalgia de nuevo que terminó más o menos a final de año con los últimos torneos y también una lesión en el hombro que tenía que se me salió a principio de año y es mi hombro izquierdo, entonces no le tomé importancia porque no lo uso. Pero hay que volver a que esté normal, porque ya me causa mucho dolor al dormir. Entonces estoy en proceso de recuperación para partir la pretemporada en enero. ¿Y torneos nada todavía o ya está? Nada, mi primer torneo sería la Fed Cup. Uy, se viene ese tema que también lo vamos a comentar en su momento. Hay proyecciones ahí, Maca, que vamos a ver detalladamente. Se está definiendo quién va a ser, quién encabece ahí, el capitán de ese equipo y también con jugadoras que... van a venir con un buen presente. Son imágenes de apoyo. Y en el caso tuyo, Antonia,
El Alto Tenis, ¿qué ha significado para ti como club y como tu casa? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Yo llegué a principios de 2014, cuando tenía 7. Y bueno, los profes me han ayudado mucho tenísticamente. También está Marcelo Clavero, que es un muy buen Negro. preparador físico. La Anita, Ya la vas. Sí. psicóloga que también, kinesiólogo también tienen. Entonces, es de todo un poco, no solamente de tenis. Y ellos me ayudan a planificar todo mi ahora 2019, que todavía no lo tengo bien claro porque no sé si voy a hacer la gira acá del sur o los G1 de COSAT, porque son paralelos, son al mismo tiempo. Entonces yo empiezo la pretemporada en enero, ahora llegué ayer, tengo 2 semanas de vacaciones y empiezo la pretemporada. Y mención también ahí para Guille Gómez, que también está trabajando seriamente en esa academia. El profe que te acompañó a Estados Unidos también, Álvaro creo, Loyola. Álvaro, que no lo habíamos Sí. mencionado. Gran tenista también. También, sí. Y también al profe Burgos, que ustedes también tienen convenio con Clínica Mets. Todavía podemos Sí. mencionar auspicios, así que no me reten. Así que es un trabajo, Maca, que debería destacarse. Y te comento porque hay que también temas positivos. Hay academias que están haciendo trabajo serio y con equipos multidisciplinarios, que también era un tema que estaba muy muy distante de nuestra realidad como país tenístico. Sí, yo creo que Alto Tenis también ha hecho un trabajo que yo te diría, bueno, con profesionales. El último caso fue con Alejandro Tavilo. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo Guille Gómez. Ya no es casualidad, o sea, es un trabajo. Yo creo que Guille ha demostrado que en el tema profesional con los hombres ha tenido buenos resultados. Influye de manera muy positiva además en los A jugadores. este chico, de hecho, para, dijo en un momento. 2 meses, Sí. 3 meses, trabaja porque está con un tema también físico ahí, Sí. una lesión, entonces lo agarró, descansamos un poco, dosifiquemos y también tiene, bueno, a Barrio, Llama, Montero, entonces está trabajando con esta Sí, gente. no, súper bien. A mí me gustaría preguntarle a Antonia. A mí siempre Por me ha llamado supuesto. la atención la Antonia, de verdad, cómo juega. Me recuerda mucho como a la Ceci Costa, a la Cami Silva. No, Desde, ¿verdad? sí, desde chiquitita me llamaba mucho la atención porque además muy coordinada. O sea, tú le dices una niñita que se mueve además muy bien, salta muy bien. No, de verdad, me gusta mucho cómo juega. Pero también me gustaría preguntarle cómo ella va dosificando, porque empezó también muy chica, la veo jugando además muchos campeonatos. ¿Cómo logras dosificar? ¿Vas al colegio normal? Sí, Ya, eso es muy bueno. hasta el año, o sea, colegio normal, no estoy dedicada. Solamente que el colegio Bueno. que voy tiene una jornada, pero es normal, examen, o sea, pruebas Con las normales. compañeras de curso, con Sí, todo el tema, ¿ya? que de 8 a 1, Bueno. pero normal, pruebas, después a fin de año, prueba coeficiente 2. Ya, Es perfecto. todo normal, porque igual yo pienso que el colegio es muy importante cuando uno es chico. No tengo por qué, a los 12 años no voy a saber Sí. que voy a ser profesional. Si no lo soy, tengo que tener una carrera, entrar a una Sí. universidad. Y bueno, el colegio también me da facilidades. ¿Y cómo sentiste ahora, volviendo un poco lo que fue Estados Unidos? ¿Era la primera vez que iba a jugar el Orange? No, había ido el 2016, todavía no cumplí, tenía recién 10 y allá fui sin entrenador. También fue casi un mes jugando Caselis, que son torneos más chiquititos, de Perfecto, 2 días. sí. Ahí había pasado la primera ronda, perdí en segunda ronda, el 2016, De 12. de 12, ¿Y cómo sí. encontraste el nivel? O sea, uno dice, mira, ¿sabes qué? Encontré que las niñas juegan muy bien, siempre el ataque. ¿Cuál es tu O sea, percepción las tenística? niñas todas juegan bien, todas. ¿Cuál es la característica? Entonces uno dice, Van para adelante, siempre ya. están en la línea. No es como acá que hay algunas que empiezan para Claro. atrás. Acá todas adelante. Niñas con muy buen físico, que yo creo que las trabajan desde muy chicas. Niñas que tienen 12 y parecen 16, que tienen ya un cuerpo de niñas más grande. Pero tenísticamente yo me encuentro en el nivel. Porque podría haber ido siendo muy sincero conmigo diciendo que no estoy en el nivel, pero me encuentro en el nivel mundial casi porque hay niñas de todo el mundo jugando Obvio. esos torneos. Y bueno, pues yo perdí en octavos con una francesa, la 1 es Francia,
En tres sets. En tres sets, sí. Imagínate. Con todo un programa que además tiene la Federación Francesa, sí. Y con un nivel deportivo y de competencia que tienen ahí en muy Europa. Diferente. Muy diferente. Y organizativo. Sí. Bueno, aquí, pero... aquí es, yo creo que es súper importante cuando está en esta edad, los 12, incluso los 14, y el nivel es parejo. Yo creo que ahí es cuando uno tiene que juntarse con el técnico, con el equipo que uno, con el equipo técnico que uno está, y decir, bueno, ¿de qué manera hay que trabajarlo ahora? ¿O de qué manera se trabaja ahora para que esa diferencia que hay, que ahora es mínima, después con el tiempo, muchas veces empieza ahí la brecha y se empieza a decir, bueno, la diferencia, ¿y qué pasó? ¿Es la competencia? ¿Es como entreno? Entonces, por eso ahí es súper importante el poder hacer, analizar esto. Sí, y sabes que comentaba con tus papás que... menciona también a ellos que están sí, acompañándome sí. Acá, respecto a saltarse etapas. Bueno, yo empecé ahora este año, jugué 14, no jugué 12, siendo que era mi último año en 12, pero yo creo que a veces, por ejemplo, en 14 era más el nivel más fuerte, en 12 habían cuadros muy chicos también, y niñas más chicas, entonces no había muy buen nivel. Obvio. Entonces, yo creo que yo vi a niñas en Neneiger, que habían 13, de niñas de 13 años que estaban jugando ya el ITF, y habían llegado ya a cuartos de final, y yo pienso que ese es más o menos el camino, porque llegar a los 13 años a estar jugando un ITF, y a tener un ranking, ya te acerca más al profesionalismo. Sí. Yo creo que bueno, es ir quemando etapas, o sea, si yo esta etapa ya la superé, es ir a la siguiente, porque muchas veces pasa, y lo hemos comentado, que hay niñas o niños, o de repente los entrenadores dicen, no, juegan 18. Pero si tengo 14, juegan 18. Y en 14 no ganan. O sea, si yo gano en 12, yo gano en 14, bueno, ya me pasaré a la etapa siguiente. Sí. Pues sí, yo creo que va por ahí. Y sabes qué interesante, Maca. Acá tenemos el caso de un rango etario, un tipo de torneo, un sistema específico. Y en tu caso, Bárbara, ¿qué es más conveniente? Bueno, ahora cambia todo el sistema, pero hasta este año, ¿era más conveniente dedicarse a futuros o ya empezar a buscar suerte en otro tipo de torneos, aunque sean clasificaciones? ¿Cuál es tu visión y qué conversaste con tu cuerpo técnico? ¿A qué acuerdo llegaron para este año? Y bueno, sabemos que para el próximo no hay mucha certeza, pero ¿qué preferías tú? Bueno, este año buscamos un poco en poder entrar a los torneos de 25.000, empezar a jugar quali, empezar a hacer las cosas como más yendo a ese nivel de torneo. Nos arriesgamos, no nos fue bien, pero estuvimos ahí hasta que se dio la oportunidad en el 60, que una oportunidad se tenía que dar en el año. Y combinamos entre futuro y challenger, para, como ya sabíamos del cambio de ranking, para poder tener puntos de WTA, que eso fue importante también. ¿Y qué piensas tú, Maca, respecto a ese escenario? ¿Qué es más recomendable? ¿Saltarse? Bueno, recién comentaba, claro, ir de acuerdo a tus resultados, pero en el caso de Bárbara, porque había una necesidad a fin de año, entonces de repente hacer cambios sobre la marcha es bueno, o hay que mantener el patrón, hay que actuar en base a resultados. ¿De qué forma? Porque es difícil, además, porque el circuito es tan riguroso, es tan exhaustivo, semana a semana, me va bien, no me va bien. ¿De qué forma se podría preparar o planificar a un jugador o una jugadora, en este caso, de este nivel? Bueno, hay que partir de la base que es muy difícil ser tenista. No es un tema fácil, yo creo que, y sobre todo acá en Sudamérica. En Sudamérica yo creo que la tenemos muy difícil. Por eso yo creo que ojalá que más países se puedan interesar y se puedan motivar en hacer torneos profesionales. Yo creo que es súper importante. Bueno, ahora yo sé que hay una gira, empieza creo que en julio, en agosto, del Transition Tour. Uh-huh. Son como 10 torneos que se van a hacer, femeninos y masculinos. Pero hay que pensar en las otras jugadoras, en jugadoras como Bárbara, en jugadoras que ya tienen un ranking, que necesitan jugar 25.000, 60. Yo creo que, a ver, si tú me preguntáis, hay que tratar de planificar y quemando etapas. O sea, yo creo que es súper importante. Lo ideal es poder jugar sin presión. Y eso yo creo que es una de las cosas que más cuesta acá, porque uno planifica una gira, uno dice voy a ir a jugar tal torneo, y depende cómo va esa gira. El presupuesto, claro, de repente. Y depende cómo va esa gira, voy a ir a jugar la otra. Pero muchas veces yo escuchaba o leía criticando en el caso de la Feña, criticándola por jugar a torneos de 15.000. Uh-huh. O sea, a mí me encantaría, si todas contáramos, que no es lo ideal, con un presupuesto
para el año para poder jugar y poder arriesgar y jugar 25, 60, si no te va bien, da lo mismo por jugar la segunda. Pero no es la realidad. Entonces ella de alguna manera, en el caso de la Feña, que lo he conversado muchas veces, no era llegar y jugar. Piensa que el torneo jugó en Italia no le fue bien. Yo creo que ahí perdió plata, en los últimos que jugó, antes, en los previos al de 60. Entonces, a ver, no es fácil, no es imposible, pero creo que hay que ir planificando y hay que finalmente salir de Chile. Yo creo que es muy difícil hacer una carrera profesional estando acá en Chile. Exacto. Sí, es por... Primero, no te digo, no estoy hablando del nivel de los técnicos, nada de eso. Estoy hablando que es muy difícil el traslado, el tener que viajar. Es muy caro. Es muy caro y eso te presiona. O sea, si yo voy a jugar, hago una gira en Europa, hago una gira en Estados Unidos... Si no gano, chuta, si no gano, difícilmente voy a poder hacer el segundo semestre algo. En cambio, si tú tienes un centro de operaciones en Estados Unidos, bueno, en el caso tuyo a lo mejor un poco más cerca en Brasil, en Europa, yo creo que la cosa cambia. Y ahí yo creo que también, bueno, en el caso de la Antonia, ya es un cambio familiar. Lo hemos visto, bueno, Fernando González se fue con la familia a Estados Unidos. Bueno, en Ríos caso, también en su momento. Ríos en su momento. Bueno, yo creo que Nico fue distinto. Ellos siempre ha tenido como su centro de operaciones acá, ha estado en Argentina. Pero para las mujeres, donde casi no hay torneos en Sudamérica, yo creo que ya cuando tienes la decisión, o has tomado la decisión de dedicarte a esto, o yo creo que el camino es Europa, Estados Unidos, o en el caso de la Bárbara, Brasil. Antes de continuar, vamos a hacer un paréntesis. 12 horas 54 minutos. Uy, pasó rápido el tiempo. Nos queda aún y ya vamos a empezar a proyectar. En el caso de ustedes, ¿cómo se planifica el próximo año? ¿Cómo se viene esta temporada con los cambios del circuito? Pero, Max, tenemos también un audio porque como es tenis femenino, también vamos a abrir espacio a una amiga que acaba de ser nominada para los Juegos de Santiago 2023, Pamela Camus. Junto con Feña, son nuestros embajadores en esa actividad deportiva y es bueno porque en cierta medida se abre espacio para tenistas, hay dos tenistas de hecho en una comisión donde hay otro tipo de personalidades y muchos dirigentes y es muy bueno que gente de este mundo del tenis pueda aportar en un evento de esta magnitud. Así que aprovecho de felicitar a Pamela. No le mandé el programa, se lo voy a mandar mientras tiramos el audio porque me lo había pedido. Y si tenemos el audio, Max, escuchamos a nuestra otra invitada en este especial de tenis femenino. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por ser invitada a tu programa y dar un testimonio de lo que ha sido esta designación de parte de la ministra del Deporte, Pauline Canton. La verdad que el rol o misión como directora de la corporación es llevar a cabo la organización, la administración y ejecución de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La verdad que este es el evento deportivo más importante que se haya realizado en nuestro país tras el Mundial de... Y ahí viene el segundo, que se le cortó justo a la mitad. Tras el Mundial de 1962. La designación, bueno, según lo indica el estatuto, se establecía que habían 5 directores electos por el Instituto Nacional del Deporte, que es el IND, 2 por el Comité Olímpico, que es el COCH, y un representante del Comité Paralímpico de Chile. Además, un deportista que haya competido. Ahí se cortó. Hasta el día de hoy estoy compitiendo la capacidad profesional y experiencia laboral y deportiva que yo he adquirido durante toda mi vida, ya sea por la parte deportiva, como ustedes bien saben, siempre me he dedicado al tenis, llegué a ser jugadora de escalafón nacional y que hasta el día de hoy estoy compitiendo en los sudamericanos a través de Odacet. Bueno, la verdad es que ahora hay que ponerse las pilas y a trabajar duro con el propósito para difundir todos los deportes y también promover la vida sana a todos los chilenos, que es lo más importante. Así que
Esperamos que todo esto sea un éxito. El directorio está compuesto por tremendos profesionales y deportistas, así que creo que nos va a ir muy bien. Y muchas gracias una vez más por dar mi testimonio. El mayor de los éxitos a la PAME, que le vaya muy bien, es un desafío enorme, así que también vendrá invitada ella en otra edición con Odacet, ahí va a estar Janita María Arias y la Kena Fernández, la Carmen Ibarra, que están ya invitadas también para que se refieran a esa otra también parte del tenis. Bueno, no es una parte, está dentro del tenis, el tenis senior en este caso. Yo omití ese gran evento que hubo acá. Sí. Habría que decir que hubo un evento maravilloso a donde congregó a más de 400 mujeres sudamericanas. Estuvo en la parte organizativa también la PAME, bueno, toda la directiva de Odacet. Realmente fue una fiesta del tenis femenino, así que felicidades para ellos y felicidades para la PAME. La verdad es que Pamela, ustedes son más chicos en general, los tres que están acá, pero Pamela además, bueno, no solamente ha sido una gran tenista, fue una tenista que además ya se fue a estudiar a Estados Unidos gracias al tenis, sino que también es una de las mujeres más exitosas, yo te diría, lo que es el turismo y lo que tiene que ver con las líneas aéreas. Ha sido gerente de importantes empresas y yo creo que nos vamos a sentir, por lo menos yo como mujer y deportista y tenista, súper bien representadas por ellos. Y haciendo un poco, ligando esto, bueno, nuestro campeonato de tenis, el torneo 60, busca eso, busca ser de alguna u otra forma, proyectarse en lo que es Santiago 2023. Para nosotros es fundamental tener una competencia que sea, que visibilice nuevamente, pero que deportivamente sea importante. Imagínate que en el caso de la Antonia, bueno, en el caso ya de la Bárbara, que es un poco más grande, pero jugadoras que en este momento tengan 14, 16 años, pensar que hay un torneo tan importante en Chile, que tú tengas la posibilidad de tener un wildcard, una invitación, eso realmente te motiva. O sea, a mí me encantaría cuando hubiese jugado tenis o cuando jugaba tenis, teníamos un torneo de 10.000 que era el del Providencia, pero haber tenido esas chances. Es una tremenda vitrina. O sea, ojalá pudiéramos transmitir incluso como Radio Touch en un futuro el torneo para que se pueda ver este tipo de actividades deportivas. Y ojalá que eso se mantenga en el tiempo, porque no saco nada con hacer un torneo. Por ejemplo, siempre coloco el caso de la Bárbara. Hacer un torneo, te llegáis a la semifinal, al final, y el próximo año ese torneo no está. No sé si es mejor el remedio o la enfermedad. Era como... Sí, hay que hacerlo. Es durísimo. Y a propósito también, reitero, un abrazo para la gente que trabaja en Odacet y también llamado para los partners de los clubes. Déjenle un espacio para que puedan entrenar estas chicas si necesitan un espacio con canchas. Desgraciadamente la federación podría complicarse el tema. Lo conversamos con Gabriel Silverstein ayer, ese tema de los terrenos de Cerro Colorado, para que vamos a ahondar más en el cuento, y además que es un centro donde estas mismas chicas juegan torneos, así que llamado también para que se abran espacios para estos movimientos que son organizados y que hacen eventos como el sudamericano del Palestino. O sea, hay pruebas de que hacen eventos grandes, así que a apoyar no únicamente a Bárbara, a Antonia, sino que también a la gente que juega tenis, porque el tenis, alguna vez vi por ahí un artículo, parece que en el Mercurio, es para toda la vida. O sea, hay gente que de una edad muy avanzada que practica este deporte y justamente que se abran estos espacios. No se cierren puertas, que se abran muchas puertas más también para ellas. Antonia, te comentaba antes del programa, no es un espejo de repente o un referente, pero ¿alguna jugadora del circuito que te llame la atención o que tú sientas que la tomas como referencia a partir de tu patrón de juego? ¿Y cuál es tu patrón de juego? ¿Cómo te definirías como jugadora? Bueno, a mí me gusta mucho Sharapova. ¿Se escucha, Max? Parece que... Antonia, a ver... Ahora sí, Sharapova, ¿decías? Ahí está, ahí regresó, se nos había ido, pero ya volvió, está Antonia acá junto a nosotros. Sharapova, me gustó mucho su estilo de juego. Bueno, la vi entrenar ahora en el Eiger, en EMG, ella estaba entrenando, estuvo la mayoría de los días, entonces verla entrenar igual es una experiencia que a mí no se me va a olvidar, porque para mí es como una gran referente. Y bueno, por mi estilo de juego, a mí me gusta siempre mucho ir hacia adelante. Me gusta más que defender. Siempre estar atacando, yo tener la iniciativa y luchar, porque
Yo creo que si uno puede tener, esforzarse, porque uno puede tener mucho talento, pero si el entrenar no se esfuerza, no lucha, creo que eso es lo más importante, más allá del talento que uno tenga. Sí, y pesa, y Bárbara, bueno, Bárbara pega durísimo. Yo solamente una pura vez pude ver entrenar, sí, rueda una mano, en Masu Tenis, la vi una vez entrenando. También, te extiendo la pregunta, ¿alguna jugadora, quizás no como referente, pero que te llame la atención en el circuito y tu patrón de juego para aquellas o aquellos que no te conocen? Así como jugadora que admiro, me gusta Simona Halep. Pero como la jugadora que me identifico jugando, que no son muchas las que tienen red una mano, una vez me dijeron que jugaba muy parecido a Schiavone, sí. Ella. Y una más que tenía red una mano que no me acuerdo el nombre. Que viera muchos videos de ella porque jugaba muy parecido a ellas. Uy, tremendo. Es difícil red una mano en mujeres ahora, Maca. Y te quiero hacer también la pregunta. ¿Alguna jugadora que haya cuando eras más chica o ahora, que te guste ver? Billie Jean King, esa es súper antigua. ¿No? que tú digas ya, hay un partido de ella, me quedo un rato viendo. Me gusta mucho cómo juega Sharapova. La verdad es que creo que ella también es un espectáculo en sí. Entonces, de verdad que me gusta en general ver el tenis femenino. O sea, cuando uno va a este campeonato que organizo yo, o en general los campeonatos femeninos, uno ve muy buenos partidos. Sí. Yo llamo muchas veces a los entrenadores a que lleguen a hacer el esfuerzo de llevar a la jugadora. Yo fui al... La Antonia fue, así que bien, sí. Te ganaste un premio. No, de verdad. Sí. O sea, es que muy pocas, los entrenadores llevan muy poco a las jugadoras. Entonces creo que es importantísimo poder ver tenis femenino. No solamente, bueno, el juego, a mí me encantó la jugadora que ganó, esta jugadora china que ganó ahora el de 60. Muy ordenadita para jugar, muy rápida donde llegaba, jugaba bien. De verdad que creo que era un espectáculo verla jugar un nivel muy, muy alto, muy todo el tiempo, bueno, tú jugaste contra ella, lo debes haber sentido, pero además, ¿cómo plantean los partidos? O sea, yo creo que es muy raro ver a alguien que vote un partido, es muy raro, o sea, una garra que tienen en general, no sé si la Antonia, a lo mejor ella nos puede decir mejor desde la visión de una deportista que está en actividad. Bueno, a veces uno nos va perdiendo 5-0 y ve que el partido ya es difícil. Bueno, yo ahora en el Lediger, o sea, en el Orange, había perdido el primer set 6-1 contra la francesa, no me sentía cómoda jugando, pero siento que luchar te lleva a confiar más en ti cada vez más y logré ganar el segundo set. Y el tercero ya es 1-1, están las dos jugadoras igualadas. En el Orange también te dejan salir 10 minutos en el tercer set para hablar con tu coach o hacer cualquier cosa. 10 minutos. Y bueno, también me tocó en el Orange que iba en un partido durísimo en segunda ronda. Iba 6-2 abajo en el tiebreak y lo di vuelta. Y pienso que con pura garra, porque los puntos duraban 20, 30 peloteos, cansada. Y allá también hace mucho calor, humedad y es difícil. Pero, y también tener garra en sí, sabiendo que tú vas abajo, que puedes perder, sacar esa garra, por lo menos a mí me incentiva a ir más allá en el partido. Bueno, y uno en general, cuando ve estos torneos profesionales, es rara vez alguien va a botar un partido. O sea, perfecto, podés ir perdiendo en el segundo set, o sea, haber perdido el primero, el segundo. ¿Y cómo lo has vuelto? O sea, las jugadoras están ahí todo el tiempo. Y eso es, vale mucho ir a verlo y que las jugadoras se den cuenta de eso. Yo creo que el tenis femenino en realidad es súper interesante verlo jugar, porque uno puede ir perdiendo 5-0 y de la nada se da vuelta y la otra gana el set 7-5. Sí, es muy cambiante. No se sabe, es impredecible, no se sabe. Y en los torneos de hombres o en los partidos de hombres que ya son profesionales, si uno le quiebra el saque al otro, ya se sabe que ese va a ganar el set. Entonces como que llega a ser un poco monótono y aburrido. Sí. Y en mujeres es súper impredecible, es muy interesante. No, es buenísimo. ¿No puedo encontrar, es Osaka la que ganó el US Open o no? A mí me llamó mucho la atención ella. Juega muy bien. Y además, como contraparte, a propósito que tocas el tema de hombres, en hombres, todos aquellos que han venido a comentar acá me dicen, pucha, el tenis es tan físico ahora, es tan fome. En mujeres, pregunta abierta, ¿están así o no? Bueno, Bárbara está desmitificando un poquito el tema, pero ¿es más físico ahora el tenis? ¿Se hizo más plano, más, no sé si aburrido, pero un poquito más monótono en algunos casos o no? No
sé, en mi impresión, todas las europeas juegan iguales, todas juegan plano hacia abajo, todas tienen buena intensidad de pierna. Muy cerca de la línea base, además. Sí, todas juegan cerca. Y en, a mi percepción, todas juegan iguales. La única es que jugamos un poco distinto, somos las sudamericanas. Sí. Y que por lo general las sudamericanas no tienen tan buen físico como la europea. Pero eso se va... ¿No tienen tan buen físico, tú dices, no tan trabajado? O claro. que físicamente a lo mejor de repente no son tan altas? No sé. Es que eso también influye, somos más bajas, capaz hay algunas que tienen un físico más trabajado y tenemos una intensidad diferente porque no estamos acostumbrados a jugar esos tipos de torneos que son allá. Por ejemplo, la Dani Seguiel ya está con la intensidad de Europa porque la Dani ya ha jugado años en ese circuito. Entonces yo creo que es físico, pero también es un poco de verlo como un juego variado para mí. Un juego diferente, porque si juega igual que todo el mundo, tienes que meter todas las pelotas dentro para poder ganar. Y eso es imposible, es como... Tienes que tener un día soñado. Se puede, Maca, variar efectos de repente a esta intensidad, buscar una corta, angular, porque te viene muy rápida. Entonces... Bueno, yo veía la Bárbara con la mayoría de las tintas con las que jugó y les complicaba. Sí, mucho. O sea, porque el como slice, el mucho. Slice. O sea, yo creo que, o sea, un poco lo que yo trabajaría con la Bárbara, ella tiene la posibilidad de pegarle slice, o pegarle plano, o pegarle con top, y eso no se ve mucho en el circuito. Sí. A mí, yo lo que siento de repente de la Bárbara es un poco la rapidez. Creo que la parte física es a donde de repente da un poquito de ventaja. Que sí, a lo mejor un poquito más de intensidad en la parte física, pero en general yo creo que con ese juego y trabajando la parte física, yo creo que podemos tener buenos resultados. Sí, una prueba es la Fernanda también. Que la Fernanda juega con mucha corta, muchos slice, que no, les cambia complica, el ritmo a la jugadora. Y todos se complican. Es que te saca de un esquema. Claro. O ya estás habituado a un tipo de juego. Sí. Y en tu caso, Antonia, ahí comentábamos un poquito de Bárbara, pero en tu caso, ¿qué sientes que deberías trabajar? ¿En dónde te deberías enfocar? Yo sé que es difícil decir tengo este punto débil, pero... O sea, siempre hay algo que mejorar. Nunca es todo perfecto. Y tampoco nunca va a ser todo perfecto. Pero a mí hay harto aspectos. Por ejemplo, a veces voy ganando 5-2 y me voy de repente y me ganan el set 7-5. Más por la parte de seguir enfocada todo el tiempo, tener todo el partido enfocada en un... A veces empiezo a mirar para cualquier parte, me voy. Y mi entrenador me lo han dicho, yo creo que lo he ido mejorando, pero todavía me falta. Estar en un tener un el partido como un caballo cuando tienes el caballo carrera solamente para adelante. A veces me voy, o sea, me empiezo a mirar a mi mamá, me desconcentro y a la larga eso me va a desconcentrar los partidos. Efectivo. Pero yo encuentro que físicamente estoy bien. Ahí siempre ahora en la pretemporada hay que mejorar muchas cosas, no sé, la derecha, el saque. Pero mentalmente yo creo que sí hay que mejorar, tener siempre solamente el partido, tener la misma concentración, no por ir ganando, relajarse, y por ir perdiendo tampoco achacarse, sino que tener siempre una intensidad al mismo en todo el partido. A propósito de mejoras y no mejoras, el otro día me decía Bernier en Antofagasta, tengo que mejorar todo, soy un desastre, y había llegado a semifinal del futuro. Un abrazo para Bernier, que también tuvo un buen cierre de año. Facebook, voy a revisar, pero mientras veo Facebook, porque hay un saludo, Yonex, Tecnifibre, la marca del torneo, LP. ¿Cómo está el tema? Apoyo en distintos espectros, en cuanto a torneos, carrera, circuito, formación. ¿Cómo está el apoyo de la empresa? Yonex, me encantó que el primer año que ocupo Yonex, nunca había ocupado Yonex. Buenas raquetas, me he sentido muy cómoda, y el apoyo también quiero agradecerle a Josué que fue sabe, ¿sí? Que el que siempre me está apoyando, y zapatillas, ropa, y eso. Voy a seguir con Yonex, me gustó mucho, pienso que apoyan harto también, así que tienen hartos jugadores ahora. Sí, se ha masificado. De hecho, la proyección de Fanny Espinosa es que la marca se masifique ya de aquí a 5 años definitivamente, que no sea solamente un espectro, porque también hay un tema con los precios y todo ese tema. Pero aparte de Yonex,
Han golpeado puertas, están buscando apoyo de más empresas, porque me imagino que también está el llamado, chicas, para que haya más apoyo en definitiva. En un momento que mi academia empezó a buscar empresas, pero igual es difícil porque acá en Chile no es muy difícil que te apoye alguien. Entonces, por ejemplo, este viaje a Estados Unidos fue totalmente financiado por mis papás, no hubo ninguna empresa que ayudara. Y yo creo que en otras partes, en Estados Unidos, en mismo Europa, apoyan a los niños, hacen un campamento que van niños solos, por ejemplo, que se conviven con un campamento que se conocen entre todas las niñas, hacen entrenamiento. Entonces creo que eso falta. Yo solamente Yonex apoyo, pero en empresa nada todavía. No. Reiteramos entonces ese llamado para apoyar a la pequeña gigante, para que apoyen fanáticos también, tírense un auspicio para que podamos seguir el otro año. Y en tu caso, Bárbara, ¿sigues con Tecnifibre? Si fuera así, le aprovecho a mandar un abrazo al Toño Carreño, que no hemos tenido tiempo tampoco de juntarnos. ¿Cómo va el tema apoyo? Toño Carreño siempre me ha apoyado desde chica. Me consiguió el auspicio de cuerda, con la raqueta, junto a Alexander, que es el que maneja los contratos. Uh-huh. Me ha ayudado mucho este año, lo que les pido ellos me dan. El tema de raqueta, el tema de cuerdas, que me ayuda Kirchbaum, sí, de Alemania. Ellas también, siempre que yo pido rollo de cuerda, ellos siempre me dan todo lo que yo necesite. Y ahora, a final de año, gracias al 60.000, gané un auspicio de ropa de Skechers, junto con Marcela Salazar. Buenísimo. Y ellos, me están apoyando a mí y a mi pareja de doble, y que las dos ganamos como un auspicio por el torneo jugado. Así que nada, muchas gracias a ellos por la ayuda. Y aparte de eso, de dinero, lo que recibo de la federación solamente. Después de eso, nada. Entonces también, nunca está de más a apoyar presente, futuro y también Maca. ¿Cómo va el apoyo para tantas iniciativas? Porque me imagino que tienes muchas ideas de repente en la cabeza y no se pueden materializar. Sí, a mí me gustaría como ahondar un poco en ese tema de los apoyos. Más que ayuda, me gusta hablar de apoyo. Sí, suena... Son apoyos, pero uno muchas veces antes de pedir apoyo tiene que preguntarse, a ver, ¿por qué una empresa me va a apoyar a mí? O sea, todas las empresas se mantienen gracias a las ventas. Entonces, muchas veces cuando yo hablo con las tenistas, que las molesto harto durante la semana del campeonato, es porque yo les digo, mira, si hay una empresa que está con nosotros, si hay una empresa que apostó en este caso al LP, al tenis femenino, sin tener ninguna jugadora que esté entre las primeras 250 del mundo, si es una empresa que apuesta a un deporte a donde no es, en su lado femenino no está tan masificado, ¿de qué manera yo tengo que darle un buen retorno? ¿De qué manera yo tengo que darle un retorno a esa apuesta empresa? Para esas empresas y apostar. Obvio, porque muchas veces, porque tú dices, bueno, pidámosle ayuda a las empresas. Bueno, pero ¿qué le voy a dar yo a la empresa? Hay un tema, bueno, de responsabilidad social, hay muchas cosas que hay que ir buscando. También me gustaría, lo que sí yo creo que, por ejemplo, en el caso de la etapa que está la Antonia, sí deberían haber proyectos y buscar proyectos que tengan que ver con el desarrollo deportivo, ¿ya? Porque ¿cómo le vamos? Porque aquí es todo al revés. Primero, o sea, cuando llega el triunfo, ahí llega la ayuda. Pero para que llegue ese triunfo, en el caso de Antonio, en el caso seguramente de todas las que estamos sentadas acá, fueron los papás los primeros que tuvieron que, de alguna u otra forma, financiarte. Entonces yo creo que faltan programas que apunten, por ejemplo, el caso de Antonia, el caso de Stanita Pavicic, que es también del Goldschmidt. Hay varias niñitas. ¿De qué manera poder hacer algún proyecto? ¿Y de qué manera hacer un proyecto para que durante el año, no sé, haya mejor apoyo en los entrenamientos, haya apoyo para alguna gira? Que a lo mejor la Antonia me puede decir, o mejor, si hay apoyo para cosas específicas. Que yo sepa, no. Entonces, eso muchas veces es lo que falta acá. Como que hay un apoyo, en este caso del IND, del Ministerio del Deporte, que busque desarrollo, no por un año, sino que por lo menos unos 4 o 5 años. Yo creo que eso ya te molesta cuando eres chica y cuando estás a este nivel también, de que estoy yo en el torneo profesional, desde chica yo nunca tuve apoyo. Claro, bueno, en el caso tuyo no, pero por ejemplo sí, en el caso de la Fernanda, en el caso de la Daniela, en el caso de Ceci Costa,
Ella sí, yo te digo, porque he sido testigo de que sí hubo apoyo de una federación, la federación, el Comité Olímpico, el IND, de donde venga el apoyo, y dentro de lo que son nuestra realidad, porque tenemos que pensar que en nuestra realidad chilena, nuestra realidad sudamericana, es así. El otro día, por ejemplo, se quedó Paula Ormaechea en mi casa, un día, y comentábamos, y en Argentina el apoyo para las jugadoras, para los deportistas, es cero. Acá yo creo que sí tenemos un Comité Olímpico a través de ADO, tenemos un IND que si tú sacas medallas o medallas de oro en lo que son los bolivarianos, los sudamericanos, después los panamericanos, creo que puede ser también plata o bronce, tienes un apoyo que dura 4 años. Y eso, esas medallas valen y es un apoyo para el deportista por 4 años que no es menor. Uh-huh. Además de un dinero que te entrega ADO Chile siendo profesional. Entonces yo creo que en esa etapa, dentro de la realidad sudamericana, estamos bastante, bastante bien. Sí, uno de los mejores países en realidad. Pero yo apostaría un poco a estos jugadores o a estos deportistas que están en esta etapa de desarrollo donde sí el gasto no es menor y donde sí tienen que viajar afuera para poder nuevamente foguearse y tratar de alcanzar. Yo creo que la competencia deportiva es lo que más te ayuda a mejorar tu nivel. Efectivamente, y oye, qué dispersión tengo, pero Max, ayúdame, a propósito de apoyos, Max, te mandé una foto por WhatsApp, porque a propósito de auspicios, conversé con Alexis Fernando Guarachi el fin de semana pasado, y me mandaron una noticia que publicamos en el fanpage más grande de nuestro país, 40.000 seguidores, así que a leer Tenis Chile. Automotora Step One, nuevo auspicio de Alexa Guarachi, así que felicitaciones, qué bueno que tengas un nuevo auspicio para el próximo año y que puedas seguir creciendo con el plan 2020, así que hay apoyo, afortunadamente les costó, pero en Estados Unidos encontraron, así que qué bueno que hayan podido conseguir un auspicio, a propósito también que Bárbara nos contaba que consiguió un auspicio, Antonia con Yonex, también hay que destacar que golpeando puertas de repente cuesta, pero algo cae por ahí, algún auspicio cae. Y otro tema que se me había olvidado, y un partner que siempre comenta, somos unos ingratos con el partner de Talca, Nelson Montesinos, que le mando un abrazo, aquí está, vamos a... Sí, porque siempre omitimos, y comenta todos los programas, así que ahora sí, Nelson Hugo Montesinos Carrasco. Saludos para Rodrigo y las invitadas, gracias por dar un espacio para el tenis femenino. Saludo a mi hija Constanza Montesino, jugadora junior de nuestro país. Estamos trabajando duro para que ella llegue más lejos en el tenis. Nuevamente, saludos para nuestras tres invitadas. Nelson, muchas gracias por ver semana a semana fanáticos del tenis. Aquí está tu saludo y también pases una feliz Navidad, que se viene la próxima semana y que el próximo año para tu hija Constanza Montesinos sea próspero y que le vaya muy bien en todas sus competiciones. Son las una... no tenemos tiempo todavía, 1:20. Pero quisiera ya ir con proyecciones. Pregunta abierta, ¿quién quiere partir? ¿Qué se proyecta? ¿Qué le miró el viejo Pascuero para el próximo año, Antonia Vergara? Bueno, el próximo año, para el 2020, tratar de ir a los COSAT para tratar de clasificar a la gira europea en mi segundo año de 14. Y porque este año ya quedé 14, entonces para los torneos a principio de año y final de año, que son los que empiezan, que son solamente los que unos quedan para un ranking aparte de la gira europea, que ya quedé 14, entonces voy a entrar al cuadro y si es que sigo con ese ranking para 2020 voy a quedar uno, porque soy ahora la primera del 2006 que viene desde el, que estoy 14, no hay nadie del 2006 antes que yo, entonces para mí sería eso, clasificar a la gira europea, que sería una oportunidad, porque la cosa te lo paga, porque es difícil también a Europa un mes. Entonces eso es para mí ya de 2019, segunda parte del año, y porque tratar de clasificar a esa gira. ¿Te ves en el circuito WTA de repente algún torneo, una final de, no sé, Roland Garros, Wimbledon contra Serena Williams? ¿Has pensado en eso de repente o no? O sea, es mi sueño, o sea, poder ser una jugadora profesional, pero paso a paso, siempre hay que ir paso a paso. No me puedo adelantar, decir que ahora a los 12 años voy a ser jugadora profesional, porque todavía falta mucho por delante. No has soñado todavía nada de eso entonces, enfocada, o sea, en el presente. Sí.
No me mienta, ¿eh? No, yo la veo jugando por ahí un torneito alguna vez. Allí Mare Geral, que manda un abrazo también, está con Héctor Hernández entrenando en España. Su sueño era Wimbledon, y con Marquitos Zamora, que en paz descanse, falleció hace un tiempito atrás, las condolencias para su familia, que él la acompañara en tribuna. Paso al otro costado de la red, Bárbara. Proyecciones para el próximo año. Sé que es difícil proyectar, pero ¿cuáles son tus pretensiones el próximo año, más allá del tema cuantitativo? Porque uno de repente dice el ranking, pero el ranking no es decidor tampoco. ¿Cuál es tu percepción y qué proyectas para el próximo año? Bueno, con mi equipo de trabajo, con Felipe Porto, estamos pensando en comenzar a jugar más 25.000, poder insertarme en ese circuito sin salir de ahí, poder hacer semifinales, ser como más constante en esos torneos grandes. Y en doble estamos pensando en poder jugar torneo ya WTA, empezar a jugar 25 WTA, poder entrar, y el objetivo grande que tenemos es poder entrar a la quali de Wimbledon, que no creo que esté tan lejos. Si voy a pasar con Maca y no se me olvide, Fed Cup no lo había tocado antes de irnos. Maca, sueños, proyecciones para el próximo año. Bueno, primero, en lo personal, que mi familia esté bien, mis hijos, eso es fundamental, de ahí parte todo. Bueno, que ojalá que a las chicas de verdad hacer algo positivo con el tenis femenino, ojalá que les vaya bien, muchachas, a todas. Todo mi apoyo, que podamos concretar esta segunda edición de un torneo de $60,000. Y también ya ir por la segunda edición de la segunda versión de la Liga Escolar Femenina de Tenis. Y ojalá que podamos tener un promedio de 100 jugadoras por etapa. Eso. ¿Cuándo empezaría esa disculpa? En abril. Ya. En abril queremos hacer también algo potente. Buscamos masificar el tenis femenino. Yo creo que esa es la palabra. Vamos a comenzar siempre en el mismo círculo que hemos hecho, lo vamos a ir abriendo a poco, pero primero tenemos que ver cómo va resultando. Sí, para hay que asegurar lo que ya tiene. Y ojalá que en otras regiones también se puedan entusiasmar por hacer algo así. Es un trabajo de hormiguita, no es fácil, pero queremos ser competencia para las otras ligas deportivas. Y referentes también para que otros se motiven. Sí, y por supuesto. Masificar está manoseado, se puede. Sí, a ver, de alguna manera tenemos que tratar de llegar y tratar de encantar a todas esas niñitas que van al colegio, esas niñitas que están en los clubes, en los estadios, que hacen otros deportes, decirle, mira, ¿sabes qué? El tenis es un deporte entretenido, dinámico, es un deporte para toda la vida, es un deporte que te da muchas oportunidades en la vida. No solamente es el tenis profesional, sino que te puedes estudiar gracias al tenis en una universidad acá en Chile, una beca, una universidad en Estados Unidos. Es un deporte de verdad maravilloso y que te forma como persona. Yo creo que te da una fuerza interior distinta, de verdad. Somos perfectas las tres. No, pero es eso. Sí, y Bárbara. Quiero mencionar a Mikine, que se me olvidó, a Claudita Valenzuela. La Claudita se me olvidó. Que siempre me está apoyando. Ahora consiguió auspicio Mets, pero ella sigue siendo Mikine preferida. Siempre me saca todas mis lesiones. ¿De Mets? No es de Mets. No tú. No. Yo estoy con qué bien. Kine Pro. No, ¿cuánto era? Kine Pro. Kine Pro. Oye, qué pena, Claudita. Espero que hayas recuperado. Se metieron a robar tiempo atrás. Sí. Espero que haya podido recuperar esa situación que fue tan, tan penosa. Una gran Kine. Sí, hace plasma magia. Rico en plaquetas. Milagroso. Me dejó magia. El codo impecable. Sí. Impecable. A mí, Aldo Álvarez también estuvo. También, coincidimos con. Sí. Tú también estabas, sí. Sí, yo también me he hecho varios tratamientos. La pubalgia me la trato con eso y me quita los dolores a las 2 semanas. No, Maca, lo mejor que hay. 95% se recomienda. Vamos a pasar el dato a mi marido, que es un desgarro, y le recomendaron este plasma. Buenísimo. Y vamos a invitar a Claudia también, que venga y haga recomendaciones para deportistas. Maneja muchos conceptos, sobre todo a nivel de lesiones en tenistas. Así que invitación para ella. Y me quedo también contigo, Bárbara, antes de cerrar con el tema Fed Cup. Ahí don Sergio, el presidente de la federación, me comentaba que hay que definir algunos detallitos. Está el tema del capitán o capitana. Hay que ver esos aspectos. Y además que hay un equipo ya más o menos armadito. Estás tú, está Dani, Alexa Guarachi, Fernanda Brito. No quisiera dejar afuera tampoco a, le mando un abrazo, está de vacaciones, Ivania Martinich en su ciudad, en
en Magallanes. Lo pasó pésimo en una gira en Europa, perdió su equipaje, le robaron unas cosas. Que el próximo año sea mejor para ella, y acompañada por Ricardo Martínez, su entrenador, un abrazo también para él. Así que tenga un muy buen pasar también el próximo año. Pero ¿cómo proyectas Fed Cup? ¿Cómo se ve el tema? ¿Dónde va a ser? Ya no, ¿Puerto Rico? No me acuerdo. Colombia, Medellín. ¿Cómo se ve ese tema? Bueno, no sé si lo puedo contar, pero el capitán ya está decidido. ¿Está decidido? Ya es que yo... El Peli. Ya, Jorge Ibañez. Va a seguir con el proceso que tiene ya este el tercer año de Fed Cup. Creo que es muy bueno que un capitán siga el proceso porque ya nos conoce a todas. Tuvimos un... Bueno, yo la Fed Cup pasada no participé, pero creo que hay un grupo súper fuerte. Daniela, Alexa y Fernanda están jugando súper bien. Sobre todo Alexa en el doble. Dani, que pasó por momentos difíciles, pero ella juega muy bien y claramente le va a ir muy bien el próximo año. Y Fernanda, que tuvo un muy buen año, que perdió muy pocos partidos. Así que yo creo que tenemos un gran futuro en la Fed Cup. Creo que podemos llegar a ser final de nuevo, como lo hicimos en México. Y nada, todo el apoyo al equipo. Espero que las redes sociales estén ahí con nosotras, porque siempre hay una baja, pero... No hay viático, pero vamos a tratar de cubrir a distancia. Un abrazo para el San Yonex, el hombre. Hace unos videos ahí, muy la simpático. Ale también. Sí, la Belén sí. Dueña, que también nos... Ah, se repite entonces los que fueron a México. Exacto. Pablo Polanco. Ah, el profe también. La Anita Yavar también. Yo solo haría una crítica constructiva. Por supuesto. Y se la haría también a la federación. Y no solo una crítica, digo, constructiva, porque nuevamente... es la mala suerte que Fed Cup es la misma época de Davis Cup. Uh-huh. Entonces estamos todos, porque es todo así, todos enfocados en lo que pasa en Davis Cup, y muchas veces se deja de lado lo que es la Fed Cup, o no sea la prioridad. Y esto digo también los medios de comunicación, o sea, a mí me ha pasado, nadie me ha preguntado, fuiste el primero que tocamos el tema, si se hace un 60.000 nuevamente en Chile. Uh-huh. Lo más probable es que si hubiese estado organizando un torneo de varones, al segundo día me empiezan a preguntar, oye, ¿se hace nuevamente? ¿Hacemos un torneo de varones? La verdad es que como que a nadie le importa. Es como un poco de ignorancia. A mí me preguntaron si el 60.000, yo le dije, el 60.000 equivale a un torneo, un challenger que se ganó Garín en Campinas. Uh-huh. En la misma cantidad de torneos, la misma cantidad de plata y punto. Y me dijeron, ¿en serio? Yo pensé que era un futuro. O sea, a nadie le importa. Y segundo, creo que pasa lo mismo con Fed Cup. Es en la misma época, yo lo sé, la federación se hace todo el esfuerzo posible, están tratando, bueno, ir a Austria, llevar a un equipo no es fácil, pero muchas veces eso nos pasa la cuenta y muchas veces las niñas quedan relegadas a este segundo lugar. Entonces yo creo que ahí hay que... Cosas por mejorar es esa, darle la misma importancia que tiene el tenis de varones con el tenis de mujeres. Y ahí recién yo creo que vamos a empezar a hacer cosas importantes por el tenis femenino. Y planificar, porque ahora recuerdo, mira, qué bueno que tocas ese tema, justamente con Jorge Ibáñez estábamos en el Baltus, estaba entrenando con Dani López, si no me equivoco, y me decía, no, yo no tengo equipo todavía, porque las chicas están jugando, creo que en Europa o Estados Unidos, con temperaturas bajo cero, y pasaron de una semana para otra a Paraguay, si no me equivoco, donde se juegan muchos torneos también, 38, 37 grados, y se vieron muy afectadas con ese cambio de temperatura, cambio de superficie, las pelotas cambian totalmente, condición pesadísima. Entonces, también llamado la atención a planificar estos temas. No puede ser que Jorge, no sé, bueno, él no tiene el peso tampoco para decir que una jugadora venga o no venga, porque ellas tienen su esquema ya armado, pero... quizás ya con un poquito más de tiempo empezar a proyectarse, si no puede ser que de una semana para otra o lleguen jugadoras un día, dos días antes. Sí, no, yo sé que Peli ya está preguntando, está tratando de... Muy difícil que las jugadoras se junten acá. Yo creo que lo más probable, porque todas tienen su calendario. Para México sí se pudo hacer, afortunadamente, y les fue muy bien. Sí, se pudo hacer. En Sacado Coquindo se juntaron. Sí, pero pasó porque estábamos todas acá en Chile. Sí. Mira. Ahora de las cuatro somos tres afuera, que vamos a estar una jugando torneo, otra haciendo pretemporada, y yo creo que el costo de pasaje para la federación, pagar un pasaje desde donde estamos, Europa, Estados Unidos y Brasil, a Chile, de tres personas, es mucho. Porque además hay que hablar claramente que en este nivel de Fed Cup solo hay gastos. Exacto. O sea, además muchas veces se les paga a las jugadoras, no se les puede pagar a las jugadoras porque la federación no recibe absolutamente nada.
Pero es una vez al año. O sea, sí, lo que pasa es que el costo no es menor. Claro. O sea, el costo no es menor y tampoco se pueden de alguna u otra forma pagar, entre comillas, a las jugadoras porque son platas que vienen del Instituto Nacional del Deporte, del Ministerio. Entonces, son para de alguna manera costear entrenadores, costear pasaje, costear estadía, que no es menor. Nosotras jugamos porque nos gusta, no porque nos gusta apoyar a Chile, nos gusta estar ahí, nos gusta defender a Chile, no porque ganamos plata, porque no ganamos plata. No ganamos, solo jugamos. Efectivamente. ¿Cuánto nos queda, Maxi? Estamos ya en el tope. Estamos cerrando, qué pena, pero este especial de tenis femenino acá en Fanáticos de Radio Touch, quiero agradecer a nuestras tres invitadas. Antonia Vergara, la pequeña gigante del tenis, que te vaya muy pero muy bien, que puedas cumplir todos tus sueños, tus metas, y esperamos verte pronto ya, cruzamos los dedos, en la alta competencia. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, una feliz Navidad, próspero año nuevo, también para Bárbara Gatica, muchas gracias por haber estado junto a nosotros y que tengas un gran 2019. A ustedes, muchas gracias. Yo Maquita. Quiero felicitar, ayer se realizó la gala del tenis. Tienes razón, la señora de Don Sergio ganó un premio. Maravilloso, sí. La verdad es que creo que los organizadores, Rodrigo Hernández, también los organizadores hicieron un gran trabajo, de verdad. Obvio, estaban las grandes figuras que son Fernando González, Nico Massú, uno que iba de extra, pero fue fantástico. Y me gustaría mencionar, ya que estamos hablando del tenis femenino, un reconocimiento a Leila Musalem, sí. como una proyección, lo más probable es que el próximo año sea número uno en 70 años, también a Carmen Ibarra por su trayectoria, y también a Ana María Arias, tanto como jugadora senior, también como organizadora de este gran evento que comentamos anteriormente. Sí, efectivamente. Y hay que mencionar, de hecho, Rodrigo hizo promoción a este evento hace una semana acá en Fanáticos del Tenis. Muy bien, Rodrigo, qué bueno que puedas tener esta iniciativa y que hayas también apoyado a quienes la organizaban años anteriores. Ahí está el Chico Escalona, Edgardo Chávez, también mención para ellos porque... Sí, yo creo que ellos son los organizadores y apoyados por... ADN les prestó un tremendo apoyo, así que qué bueno que se haya podido mancomunar la revista del tenis con ADN, que es un medio que puede transmitir en streaming más grande. Así que felicitaciones por el evento de ayer, precisamente, y nos vemos mañana... otra edición especial de Fanáticos del Tenis con los González del Tenis, Iván, Oscar, Javi, y ahí vamos a dejar abierto un mensaje porque no creo que lleguemos mañana con la entrevista a Fernando por un tema de edición, pero va a quedar para una siguiente oportunidad y así dejamos el suspenso respecto a lo que dijo Fernando, que hizo un recuento histórico, algunas anécdotas, chascarros, así que va a estar muy interesante esa entrevista que pudimos hacer. También gracias a Fernando y a Rodrigo Ibáñez por recibirnos en el departamento de Fernando ayer antes de que se fuera para ese evento. Así que nos vemos mañana, 12 horas, Fanáticos del Tenis, que estén muy bien y que tengan una gran tarde de día jueves.